Saludos, muy buenas tardes a todos. Un saludo muy cordial para toda la comunidad sorda que nos ve el día de hoy. Saludos también a las personas oyentes que nos ven hoy de Latinoamérica, del mundo, de Colombia. Un saludo muy cordial. Hoy en este día tan especial, el 23 de septiembre, Día Internacional de las Lenguas de Señas. Un saludo para todos los usuarios de la lengua de señas. Hoy, entonces, vamos a tener un tema muy, muy interesante. Vamos a tener un conversatorio con dos especiales, dos invitados especiales internacionales, uno de Costa Rica y bueno, uno de ellos de Costa Rica y dos invitados nacionales. El tema es la. Entonces, vamos a presentarnos. Inicialmente, preséntate, Marian. Mucho gusto, muy buenas tardes a todos los que nos están viendo. Muchas gracias al INSOR, muchas gracias por la invitación, por poder estar acá, mostrarles todo el trabajo que hemos hecho. También gracias, Cristian, por estar acá con nosotros. Mi nombre es Marian, mi seña es esta, soy del Brasil y trabajo en la Universidad de Santa Catarina en Brasil. Muchas gracias. Bienvenida, Marían. Gracias por estar con nosotros. Ahora vamos a presentar a Cristian. Hola, mucho gusto, muchas gracias por este espacio, gracias a la comunidad sorda colombiana también, gracias por este webinar que estamos compartiendo el día de hoy. Me parece muy importante hacerlo en el marco de la Semana Internacional de las Personas Sordas y además el Día Internacional de la Lengua de Señas. Muchas gracias a todos. Mi nombre es Cristian Ramírez, soy de Costa Rica, esta es la seña que me identifica, soy investigador y además soy el presidente de la Asociación de Sordos. Además, trabajo como docente de lengua de señas y también tengo una experiencia como docente, pues, de lengua de señas en la Asociación de Sordos. Aquí en Costa Rica también he trabajado con el gobierno en los procesos de formación de intérpretes y otros espacios de formación en lengua de señas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, bienvenidos a Colombia y vamos a presentarles a nuestros invitados locales. Muy buenas tardes a todos quienes nos ven, muchas gracias. La verdad, esta semana ha sido muy bonita ver todas las iniciativas relacionadas con la lengua de señas, la historia y bueno, todo lo relacionado con ella. Mi nombre es Luz Mari López y mi seña es esta. Yo vivo en Pereira. Y también soy docente. Trabajo en la Confamiliar de Risaralda y trabajo con personas sordas enseñándoles diferentes materias, ¿sí? Y son personas sordas adultas. Entonces, gracias a Fenascola, Linson por la invitación y pues vengo a compartir con ustedes algo de la historia de la lengua de señas acá en Colombia. Muchas gracias. Ahora vamos a presentar a Joaquín. Hola a todos, muchas gracias por la invitación del INSOR. Esta es mi seña, mi nombre es Joaquín Hernández. Hago parte de la federación, trabajando actualmente y también hago parte de la Comisión Nacional de Interpretación de la federación. Muchas gracias por la invitación. Exacto. Muchísimas gracias a los cuatro por aceptar la invitación a este conversatorio. Desde acá, desde el INSOR y con FENASCOL, hemos querido traer este espacio importante sobre la lengua de señas para toda la comunidad sorda y todos los que nos ven. ¿Cómo han
sido estas luchas a nivel internacional y cómo han sido acá también a nivel local en Colombia. Entonces, este conversatorio habla de esas luchas sobre el reconocimiento de la lengua de señas. Por lo tanto, vamos a hacer algunas preguntas a nuestros dos invitados internacionales y a nuestros invitados nacionales. Entre ellos se irán complementando las respuestas y vamos a hacerlo a manera de conversatorio. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con las primeras preguntas. Entonces, a nuestros invitados internacionales, la primera pregunta es: ¿cómo han visto el desarrollo de la lengua de señas a nivel internacional y cómo esta ha permanecido a pesar, pues, de todos los obstáculos que se le han presentado a nivel Latinoamérica? ¿Cómo ha sido esa defensa en Costa Rica a través de la incidencia para crear un marco normativo? Y también en el caso de Brasil, por favor, cuéntenos, ustedes dos eligen quién quiere empezar. Marían, ¿quiere empezar o empieza Cristian? En Latinoamérica, más específicamente en Costa Rica, nuestra lucha empezó hace muchos años. En España y en otros países, nosotros vimos cómo ese proceso avanzaba, fueron referentes para nosotros y para el año más o menos 1500 o 1600 en España. ¿Pudieras, por favor, confirmarnos a qué te refieres? Ah, con el fray Luis Ponce, con él, pues se empezó a dar atención a la comunidad sorda de esa época en España. Y bueno, iniciando con el alfabeto dactilológico, luego se fue construyendo algo más elaborado y con el tiempo ya en Francia, en una institución del Abad de Lepe, con él, pues entonces ya se empezó a dar una mayor divulgación de la lengua de señas. Ya digamos que esto a nivel internacional. Inicialmente la lengua de señas consistía únicamente en signar las palabras que correspondían al idioma que ellos utilizaban, al idioma hablado de ese contexto. Y luego con el tiempo, pues se fue divulgando esta lengua de señas y para 1880 en el Congreso de Milán ya hubo una transformación y un hito histórico importante en la medida que todos los profesores de personas sordas, todos los docentes de personas sordas, pues tenían como una postura específica, mientras que en el Congreso de Milán se estandarizó una postura enfocada en la oralidad para la formación de las personas sordas. Eso impactó significativamente la educación de las personas sordas en cuanto al desarrollo de la lengua de señas frente a la oralidad. Eso obviamente afectó el proceso de el proceso educativo. El proceso educativo acá en Latinoamérica y más específicamente en Costa Rica para 1990 ya teníamos como objetivo, dar un paso más avanzado de la mímica y ya transformarlo a lo que era la lengua de señas, con ya todas las investigaciones lingüísticas de Stock y todo lo que él había ya investigado y descubierto sobre la lingüística de la lengua de señas. Todo esto estaba guardado hasta cierto punto, estaba un tanto oculto para nosotros, pero con el tiempo nosotros pudimos descubrir toda esta riqueza y para el año 1990, entonces los docentes empezaron a
a incluir la lengua de señas dentro de la formación de personas sordas. De 1990 en adelante se dieron estas luchas en busca de la reivindicación de los derechos lingüísticos de la comunidad sorda y cómo nosotros entonces pues podíamos empezar a crear un marco normativo que protegiera la lengua de señas. ¿Podrías, por favor, confirmarme las leyes que protegían el uso de la lengua de señas? Una de ellas fue ya para el año 2012, pero era una ley corta, realmente muy corta. No era suficiente, no abarcaba todos los espacios que debió haber abarcado. Por lo tanto, se vio la necesidad de empezar a hacer un nuevo trabajo, un trabajo importante, y ya se agregaron más artículos a esta ley, ya con 35 artículos, empezaron a tocarse temas en relación al servicio de interpretación, a la responsabilidad de la comunidad sorda, en cómo promover dentro de Costa Rica el uso de la lengua de señas en los contextos educativos y cómo podríamos generar esas alianzas entre diferentes entes que permitieran entonces el avance de la divulgación de la lengua de señas para fortalecerla. Para ello fue necesario también fortalecer el movimiento asociativo costarricense para darle entonces una vía libre al reconocimiento de la lengua de señas a nivel nacional. Ya entonces con este reconocimiento pudimos encontrar la lengua de señas en los medios de comunicación, en los contextos educativos y pudimos ver entonces que las personas sordas disfrutaban de ver la lengua de señas en todos estos contextos. Y pues bueno, a 2020, así es como vamos hasta ahora, ha sido una responsabilidad importante. Bueno, pues es muy loable el trabajo que han venido haciendo ustedes y pues bueno, muchas gracias por compartirlo con nosotros. Marian. Bueno, a nivel Latinoamérica, pues nosotros somos un tanto distintos en la medida que la lengua oficial de Brasil es el portugués y no el español, porque sabemos que pues en nuestro caso Portugal fue quien ganó los terrenos que hoy son conocidos como Brasil, de manera que el portugués es el idioma oficial de nuestro país, de Brasil, y pues quienes vienen de familias sordas o quienes fueron sordos en alguna época y tenían las posibilidades de estudiar en el extranjero, entonces estudiaron en Francia, tal cual lo había mencionado Cristian. En Europa iniciaron todos estos procesos educativos para personas sordas y quienes de Brasil pudieron y quienes de Brasil pudieron viajar a estudiar allí, pues nos trajeron a Brasil todos sus aprendizajes. Uy. Entonces, una de estas personas sordas que tuvo la oportunidad de viajar a Europa para formarse en 1857, trajo a nuestro país los primeros inicios de lo que sería una lengua de señas para nosotros, a una institución muy grande donde las personas sordas estaban internadas y venían de distintas partes de Brasil a estudiar en este internado. Era un internado masculino, no se permitían mujeres en él, y allí fue donde empezó a crearse la lengua de señas brasileña con base en los aprendizajes que venían de Europa. De manera que ya luego de que estas personas que habían estado en el internado regresaron a sus lugares
de origen empezaron a diseminar estos aprendizajes para que las personas sordas de las diferentes regiones de Brasil pudiesen entonces empezar a construir. Y, por ejemplo, en el caso de Sao Paulo, Brasil, allí vinieron de Italia a ayudarles ya una misión de carácter religioso, donde pudieron formar mujeres sordas también a nivel de un internado femenino. De allí entonces empezó a diseminar también la lengua de señas por ese lado desde Sao Paulo y empezó a ganar fuerza en las diferentes regiones de Brasil y empezó a crearse y a alimentarse esta lengua de señas en los contextos educativos a lo largo y ancho del país. En Brasil, pues nosotros también tenemos una federación que sería el equivalente a FENASCOL, a lo que es FENASCOL en Colombia. En Brasil nosotros también tenemos una federación. Allí está compuesta de personas sordas líderes que se han organizado para hacer incidencia y crear un marco normativo que proteja la lengua de señas. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos 100 asociaciones a nivel nacional, 100 asociaciones más o menos. Todas estas asociaciones, pues, han unido esfuerzos para poder crear este marco normativo que ha tenido un camino bastante fuerte, de 7 años hasta que en el 2002 ya pudimos por fin tener una pues normatividad, un reconocimiento que protegiera la lengua de señas y esta expresión. Pues lo que logramos fue como una reconocerla como una forma de expresión para personas con discapacidad. La verdad, no era algo que con lo que las personas sordas nos sintiésemos cómodos, de manera que logramos gestionar proyectos de divulgación de lengua de señas a través de cursos, a través de diferentes estrategias, pero nosotros aún así queríamos darle más estatus a la lengua. Queríamos que se hiciera investigación, que se le diera estatus a la lengua de señas de nuestro país, hasta que en 2005 logramos un decreto ya, logramos este decreto que nos permitió entonces profundizar en temas de salud, en temas de medios de información, medios de comunicación pública, educación bilingüe para sordos, y todo esto lo fuimos ganando gracias a estas incidencias a nivel legislativo. Entonces, Joanny dice, bueno, ya desde 1857 ha sido un trabajo bastante fuerte de las asociaciones, logros importantes e interesantes. Felicitaciones para todos. Ahora, una pregunta para no nuestros dos invitados nacionales, la doctora Luz Mari y Joaquín. Entonces, ¿qué nos pueden contar sobre los logros que hemos tenido a nivel nacional acá en nuestro país? Entonces, Luz Mari y Joaquín, ¿quién quiere iniciar? Inicia tú, Los Mari. Bueno, los viejitos primero, dice Luz Mari. Bueno, la historia en Colombia empieza en 1924, en 1924, donde entendíamos que donde llegaron la misión católica que llegó a la institución de Nuestra Señora de la Sabiduría de Francia y empezó a enseñarnos algo de lengua de señas francesa que pues no tenemos claridad si realmente era lengua de señas francesa como tal o era solamente una aproximación a ella, ya que la institución era más que todo oralista y solamente en los descansos era que las personas sordas utilizaban la lengua de señas. Poco a poco, en ese contexto fue floreciendo la lengua de señas colombiana y hacia 1950, entonces entendemos que ya las personas sordas adultas que se habían formado en 1924 en el Instituto de la Sabiduría crearon asociaciones y
Para 1957, 1958, empezaron a crear asociaciones donde confluían las personas sordas para utilizar la lengua de señas. Luego, para 1970, entonces ya se crearon aproximadamente 13 o 14 asociaciones a nivel nacional y posteriormente, en 1980, hubo más bien 6 asociaciones más y en 1990, tres asociaciones más para entre 7 y 6 asociaciones más que empezaron pues a concentrar a la comunidad sorda en estas asociaciones a nivel nacional y luego se unieron para en 1984 crear lo que hoy es la Federación Nacional de Sordos de Colombia. Se creó FENASCOL con un trabajo mancomunado entre todas las asociaciones a nivel nacional y el objetivo principal era darle estatus a la lengua de señas a través de conferencias, a través de cursos de lengua de señas. Sí, y la lengua de señas colombiana es relativamente nueva. Se requería investigación, investigación seria y rigurosa en relación a ella. En Medellín, en Cali, por ejemplo, tienen una historia de la lengua de señas un tanto más influenciada. Por ejemplo, en Cali, que hay una influencia de la lengua de señas española, por ejemplo, por una de las personas líderes sordas que divulgó la lengua de señas española, que aprendió cuando estuvo estudiando allá. También en Medellín tenemos algo de influencia de la lengua de señas americana y hemos tenido entonces influencias de lenguas de señas de diferentes países que han permitido construir la lengua de señas colombiana. Cuando FENASCOL empezó a convocar a las asociaciones y empezó a hacer todo este trabajo lingüístico en relación a la lengua de señas hacia el año 1997, que empezó todo este trabajo. Ay, perdón, disculpen, es mi gato. Ay, perdón. Ah, bueno, este es el trabajo en casa, este tipo de cosas suceden, dice Joan. Lo continúa la doctora Luz Mari. Bueno, en este caso sí, para luego de este tiempo de haber hecho la convocatoria a todas las asociaciones. Entonces, FENASCOL empezó a publicar libros de lengua de señas, donde se plasmaba la lengua de señas de salud, de diferentes contextos, y eso permitió estandarizarla hasta cierto punto. Con el tiempo ha ido cambiando, ha ido evolucionando, y pues bueno, Joaquín, cuéntanos más. Muchas gracias, dice Giovanni, muchas gracias. Bueno, creo que Luz Mari nos pudo contar un poco acerca de la historia. Me parece muy importante destacar lo que ocurría en ese momento en el país. Las personas sordas no utilizaban libremente la lengua de señas. Ustedes saben que esto ocurría a nivel mundial, ¿sí? A nivel mundial. Sin embargo, en países europeos o de pronto en Estados Unidos, países de Norteamérica, la lengua de señas ya estaba cobrando un poco más de espacios. Sin embargo, aquí en Sudamérica y específicamente nosotros en Colombia, aún hablábamos en lengua de señas a escondidas. Muchos de estos espacios eran un alivio para las personas sordas, encontrarse en estos espacios, hablar en lengua de señas. Entonces, a partir de esos espacios empieza a fortalecerse la lengua de señas colombiana. En la primera conferencia sobre la historia de las personas sordas aquí en Colombia, del análisis del pasado, presente y futuro de la comunidad sorda, tuvimos el apoyo de la Federación Mundial de Sordos y establecimos unos acuerdos en relación a lo que debíamos hacer de ahí en adelante. No era fácil porque a nivel social veíamos algunas falencias. La comunidad sorda se sentía en ese momento con muchas barreras para poder interactuar con la comunidad oyente. Además, en ese momento no teníamos una normativa, no había una ley que reconozca la lengua de señas. Estamos hablando de una época anterior a la Constitución del año 1991, una época muy diferente a la que vivimos actualmente en temas políticos, sociales. Entonces, la comunidad sorda encontraba muchas barreras para poder ajustarse a esa realidad social. Con la Constitución del año 1991 y con todas las reformas que se dieron a partir del Estado Social de Derecho,
y todo lo que permitió esta nueva constitución, sí se pudieron hacer ajustes y nuestras luchas fueron un poco más dinámicas. En el año 1996 logramos la aprobación de la Ley 324 a partir de una gran gestión que se hizo desde las diferentes asociaciones. FENASCOL también trabajó muy duramente en el proceso de incidencia, porque sí veíamos nosotros como comunidad sorda que había un tema álgido, el tema de la educación que estaba permanentemente enfocada a la oralización de las personas sordas. Por esa razón, desde FENASCOL nosotros contactamos también con Suecia, con expertos de Suecia que pudieron llegar aquí al país a mostrar el ejemplo que tenían ellos o el modelo que tenían ellos de educación bilingüe en Suecia, y a partir de esa incidencia también que se hizo, se pudo obtener la aprobación de la Ley 324 del año 1996 en Colombia. Muchísimas gracias a todos por la información que compartieron con nosotros ahora, viendo sus relatos, tanto a nivel nacional e internacional, pues nos damos cuenta que estas luchas vienen de la misma comunidad sorda. Es la misma comunidad sorda quien se da cuenta de lo valioso que tienen, es que su lengua de señas y que se construyen en estos internados que se daban hace mucho tiempo, y cuando ellos mismos se resisten a hacer a la oralidad y empiezan a reconocer que la lengua de señas es su lengua natural. Eso no solamente acá en Latinoamérica, sino a nivel internacional. Y esto crea entonces los movimientos asociativos de las personas sordas en busca del reconocimiento de sus derechos. Y bueno, un modelo que siempre hemos tenido es Europa, los Estados Unidos, con sus investigaciones lingüísticas y con sus avances respectivos, porque entendíamos que en un principio se veía la lengua de señas como simple mímica, pero luego se dio después de los estudios lingüísticos de los Estados Unidos, entonces ya se pudo reconocer como una lengua como tal, y pues ya los marcos normativos de los respectivos países pudieron permitir ese reconocimiento local. Bueno, eso con respecto a la primera pregunta, y con respecto a la segunda, la accesibilidad. Bueno, ya hablamos un poco de la lengua de señas, ahora hablemos de la accesibilidad a nivel internacional. ¿Cómo vemos el tema en materia de accesibilidad? Sí, acá mismo vemos que haya una relación entre el reconocimiento de la lengua de señas y la accesibilidad a los servicios de salud, al empleo, a la educación, a todos estos espacios. ¿Listo? Entonces vamos a ver inicialmente Marian y Cristian, por favor. Bueno, en el caso de Costa Rica, tenemos una ley de accesibilidad del año 1996. Es una ley que ya veníamos manejando hace algún tiempo. Es una ley de accesibilidad a la información en las comunicaciones, pero desde el punto de vista de la discapacidad y no de la diversidad lingüística. Está enfocada en la accesibilidad en relación a las personas con discapacidad, pero no se reconoce pues ya a nivel lingüístico. El gobierno dice, listo, pues yo le abro los espacios, pero ustedes colocan los intérpretes. De momento, en Costa Rica, la lengua de señas, las personas sordas acceden a la lengua de señas solamente en los grados superiores. No hay de pronto claridad a la hora de tener servicios de interpretación de calidad, porque todavía no hemos logrado formar intérpretes de calidad. Las personas sordas no han sido completamente decididas a la hora de poder hacer la gestión para tener servicios de interpretación de calidad. Por lo tanto, la accesibilidad no solamente es a la información o a las comunicaciones o a la lengua de señas.
Las personas sordas también tienen que empoderarse de los procesos culturales que están envueltos en llegar a tener contextos accesibles. Como por ejemplo, gestionar para que haya servicios de interpretación de calidad. Si el servicio de interpretación no es de calidad o hay español signado, las personas sordas realmente no están haciendo la incidencia para que eso mejore, porque quienes están tomando decisiones son las personas oyentes en este momento. Son las personas oyentes quienes toman decisiones sobre los servicios de interpretación y las personas sordas, aunque se desgastan tratando de gestionar un cambio, tratando de hacer que los servicios de interpretación sean mejores, realmente la calidad todavía es algo que está muy lejos. La claridad de la información es algo que todavía nos hace falta. De manera que, pues para un intérprete que tal vez no tenga la proficiencia necesaria, pues simplemente presta sus servicios sin tener en cuenta la calidad de ellos. Porque muchas veces las personas sordas no están teniendo acceso a los servicios de interpretación como debe ser, porque un intérprete llega y se queda solamente un poco de tiempo y luego se va y no está claro el rol del intérprete tampoco. Entonces, para tener una accesibilidad completa es importante tener calidad en los servicios de interpretación y claridad en los roles del intérprete. Por lo tanto, es importante fortalecer la capacidad de gestión de la comunidad sorda para que ellos entiendan cuáles son las necesidades que tienen de servicio de interpretación para que los intérpretes se conviertan en sus aliados. Entonces, sería la comunidad sorda junto con los intérpretes oyentes como aliados. También tenemos algunos intérpretes sordos. Algunos intérpretes sordos, contamos con algunos de ellos, y por lo tanto consideramos que es necesario generar alianzas para poder ir ganando espacios, para poder ir ganando estatus, pero sentimos que hay mucho camino por recorrer. Y que es la institucionalidad la llamada a facilitar esos procesos. La institucionalidad, el Estado, es el llamado a poder facilitar espacios para que estas condiciones mejoren. Ahora mismo en Costa Rica no tenemos una institución que se haga cargo de este asunto. Ese es nuestro sueño, tener un instituto que pueda hacer todas estas gestiones. En Costa Rica hemos mejorado, ha habido un avance importante, pero sabemos que hay mucho por hacer y pues ese es nuestro sueño. Hacia allá le apuntamos y sentimos que el camino es construir un marco jurídico, un marco legal que nos facilite la accesibilidad. Por eso es importante entonces profundizar en cuáles son las condiciones necesarias para una buena accesibilidad. Bueno, muchas gracias, Cristian. Gracias por comentarnos, la situación, cómo va en Costa Rica. Bueno, primero agradecerles. Bueno, en 1999 ya había una ley de accesibilidad, pero enfocada a la educación y los servicios de interpretación allí. Las personas sordas se daban cuenta que el nivel de estos intérpretes era un nivel medio bajo, es decir, que eran un poco, no eran proficientes y junto con la federación se percataron de la misma situación, pero ahora ya han aprobado pues el tema de la calidad de los intérpretes en el ámbito universitario. Entonces se ha trabajado muy de la mano con las universidades y la federación para que el gobierno también forme a los intérpretes y así poder mejorar la calidad de ellos. En el 2008,
Hace un tiempo las personas querían ser formadas para ser intérpretes y esta formación duraba alrededor de 4 años. Con esto iban mejorando su calidad. Y así, pues, tener también su título o su graduación. Entonces, sucede lo mismo, por ejemplo, con las otras lenguas como el portugués, el alemán, el inglés. Y con las libras sucede exactamente lo mismo. Sin embargo, ahora el problema que hay es porque las instituciones, dentro de las instituciones, vemos que el tema del intérprete también tendría que ser de esta manera, pero ahora el problema es el tema de la remuneración económica, que es bajo. Entonces, de las otras lenguas es mayor y esto ha generado cierto conflicto. Y como ahora sabemos que ahí está el nuevo presidente y su esposa, la primera dama, ella sabe de lengua de señas o sabe las libras y pues junto con los intérpretes de libras desde Brasil hemos trabajado, algunos han trabajado como voluntariado para discutir sobre los temas referentes para mejorar la calidad de los intérpretes. Esperamos que en 2 días pues se apruebe y esperamos que gane, eso no, todavía no lo sabemos, pero si gana podríamos entonces ya reconocer a los intérpretes de lengua de libras para que se les reconozca económicamente de la misma forma con las otras lenguas. Y pues esto haría que también muchas personas más pudiesen ingresar a la universidad y estudiar en la lengua. Anteriormente, pues en un principio han nacido muchas más personas oyentes, pero ahora el ejemplo que ustedes pueden ver que también hay intérpretes sordos que también aquí en Brasil pues se están formando y esto es necesario para que sean profesionales. Muchas gracias por compartir tu experiencia con nosotros, Marian. Ahora con nuestros invitados nacionales, Joaquín y Luz Mari, por favor, cuéntenos cómo ha sido la historia acá en Colombia. ¿Quién quiere empezar? Joaquín. Luz Mari, empieza tú. Bueno, Okay. aquí en Colombia el tema de la accesibilidad. Bueno, quiero aclararles, en 1996 sale esta ley y también con el tema de la interpretación, yo recuerdo cuando estaba haciendo la maestría, yo no tuve intérprete, me tocó con Marta Lucía las dos estudiar y cuando ya salió la ley, nosotras pues pedíamos el servicio de interpretación para la universidad. Estábamos muy contentas, más o menos en 1997, 1996, 97, en la Universidad del Valle. Estaban diseñando un curso de formación, creo que eran como 30 intérpretes, no recuerdo bien, y a nivel nacional. Pero la mayoría de ellos eran empíricos, que habían trabajado desde las asociaciones o habían ayudado a la comunidad, pero no recibían alguna remuneración por ello. En 1997, en la Universidad del Valle, el INSOR y FENASCOL, creo que entre los tres, trabajaron de la mano y crearon dos cursos. Y bueno, la ley allí mencionaba el tema de la accesibilidad, el tema de los intérpretes, pero acá en Colombia el problema que tenemos es que no hay una carrera para que los intérpretes puedan estudiar y esta situación se presenta desde hace muchos años. Abrieron una carrera, bueno, perdón, en el 2000, creo que fue la Universidad del Valle anteriormente, inició una carrera, pero es un técnico, entonces es más o menos son como 2 años. Y pues las personas, muchas personas que no pueden dirigirse hasta la ciudad de Cali.
En el 2020, la Universidad del Valle abrió la carrera como tal ya profesional, lo que quiere decir que son 4 o 5 años de estudio. Y la Universidad del Bosque, en Bogotá, también abrieron un curso de manera virtual para formar intérpretes. Yo creo que entonces ahora ya hemos visto lo que se ha logrado y en 1996, desde este año, pues ya se hablaba de la accesibilidad para los niños en la educación. Y pues allí mencionaba que debía tener intérprete, pero sabemos que en muchas ocasiones no hay, esto todavía hace falta. Y necesitamos que pues se cumpla también para cumplir el tema de la accesibilidad y pues la lengua de señas. Muchas No sé si de gracias. pronto quieres mencionar Muchas algo más, gracias. Joaquín. Joaquín, ¿continúas? Bueno, sí sabemos que tenemos muchas herramientas normativas. Las leyes están, ya existen, ¿sí? Leyes que supuestamente garantizan la accesibilidad en diferentes espacios. Sin embargo, tenemos que entender que esto no está ocurriendo. Por ejemplo, los intérpretes en televisión. En este momento actual, por una situación coyuntural del COVID-19, los canales privados están contando con servicios de interpretación. Sin embargo, esto ocurrió a partir de la pandemia. ¿Qué va a pasar después? ¿Sí? La ley lo establece, ¿sí? Incluso la antigua Autoridad Nacional de Televisión, ANTV, hizo un proceso de estudio y normativas también para garantizar el acceso a la televisión, pero no se está cumpliendo. Entonces, las leyes están. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar implementarlas en temas de educación, trabajo y todos los sectores del desarrollo de la vida de un sujeto sordo? ¿Sí? El servicio de interpretación debe estar garantizado en todos los espacios. Entonces, en Colombia tenemos suficientes herramientas normativas. Sin embargo, nos falta la implementación de estas normas. Porque a nivel normativo podemos decir que la comunidad sorda ya ha alcanzado grandes logros, ¿sí? Incluso a partir de eso podemos hablar de una mejoría en la situación de la educación de las personas sordas. El Ministerio de Educación también está trabajando en esos temas y ha trabajado en los planes también a nivel nacional. ¿Qué está pasando entonces ahora en el sector salud? Tenemos que trabajar en todas las líneas, tenemos que trabajar en todos los sectores, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer las personas sordas, unirnos para hacer esa incidencia y también trabajar de la mano para lograr que esto sea posible. Hay muchos intérpretes de lengua de señas que han avanzado en sus procesos de formación, ya hay carreras en este momento que ofrecen las universidades. Sin embargo, si las entidades no tienen los criterios de contratación y no saben acerca del perfil con el cual deben contratar a los intérpretes, ¿cómo podemos garantizar que hay una verdadera accesibilidad? Por eso es que todavía hay algunas cosas por hacer, todavía hay temas por trabajar aquí en el país para poder trabajar de la mano también con la formación de intérpretes de lengua de señas. Nuevamente, lo recalco, la norma está, tenemos todas las herramientas normativas, pero ¿y la implementación? Esto es lo que tenemos que hacer, empezar a trabajar en ese sentido. Excelente. Entonces, con respecto a la accesibilidad, tanto en Brasil como en Costa Rica, se ve la necesidad del servicio de interpretación, ¿sí? Pero hay otros mecanismos de accesibilidad, por ejemplo, no solamente son los intérpretes, formar intérpretes también, por ejemplo, ¿siempre será requerido el servicio de interpretación o han visto ustedes otras estrategias de accesibilidad importantes que permitan abrir otros espacios que han visto ustedes? Cristian, por favor. Sí. La verdad es que con respecto a la accesibilidad ya a nivel cultural, entendemos que, por ejemplo, en el caso de las personas sordas, ellos requieren, como todos requerimos, acceso a la salud. En Costa Rica, entonces, lo que decidimos hacer fue que planteamos un proyecto en el que dos personas sordas utilizarían el servicio de interpretación. Los oyentes hablarían, estarían allí,
y el intérprete intentaría tratar de hacerse entender, tal vez con algo de español signado, aun cuando no fuese muy claro, pero pues nos dimos cuenta que este no era el escenario ideal. Ese sería un escenario A. Frente a un escenario B, el escenario A era en un contexto médico, con algunas palabras técnicas en particular, con un vocabulario específico. Luego ya hicimos otro escenario, planteamos otro escenario en el que la información se daba completamente en lengua de señas para personas sordas y diseñado específicamente para la comunidad sorda. Logramos hacerlo de esa forma, porque entendimos que no solamente un elemento es necesario dentro de la accesibilidad, sino que hay múltiples elementos que entran en juego cuando queremos hablar de contextos accesibles. No solamente es la lengua de señas, sino la calidad de los servicios de interpretación, los contextos donde se dan estos servicios, la interacción que se da dentro de estos servicios y cómo entonces podemos hacer que todos estos elementos confluyan para garantizar la accesibilidad. Bueno, ahora entonces vamos con Marian y con Joaquín. Entonces, si quieres, ve tú, Marian. Bueno, sabemos que la accesibilidad también es la comunicación, como lo estamos viendo en este momento. Esto se ha trabajado de manera gratuita ya bastante tiempo. Y lo segundo es, por ejemplo, en las películas, en Brasil, pues vienen subtituladas en el portugués. Estoy confirmando una señal. Entonces, las películas, pues por lo general lo que se hace es enviarnos un video, pero el movimiento de los ojos a veces cansa estar viendo el intérprete y la pantalla con la película. Esto a veces es un poco pues nos cansamos un poco, pero pues allí está la ley. Poco a poco, pues esperamos que se vayan expandiendo más cosas. Giovanni dice, permíteme, voy a ir a traer una luz aquí porque estoy un poco oscuro. Sí, pero sigue, Joaquín. Aquí en Colombia, también quisiera contextualizarlos, existe el centro de relevo. El centro de relevo es una herramienta que nos permite a las personas sordas comunicarnos de manera autónoma, independiente, a través de la tecnología, a través de llamadas telefónicas. Sí, aún hay algunos temas por tratar porque, por ejemplo, uno de los servicios del centro de relevo es de manera presencial, ¿sí? De manera presencial, cuando las personas sordas acuden a diferentes espacios y pueden contar con el servicio de interpretación. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta que hay servicios de interpretación presenciales, ¿sí? Donde los intérpretes de lengua de señas están en el mismo espacio que la persona sorda. Pero también tenemos que hablar de otros procesos de accesibilidad a partir de la tecnología. Por ejemplo, servicios de interpretación en televisión, en teatro y en otros espacios donde se ofrecen oportunidades de acceso para las personas sordas, ¿sí? Las personas sordas pueden estar en esos espacios, pero existen espacios donde las mismas personas sordas sean los protagonistas. Puedo traer como ejemplo a Cristian Briceño, que es un presentador sordo que está trabajando en televisión. Sin embargo, aún hay mucho por hacer. ¿Cuántos actores sordos podríamos tener? ¿Cuántos presentadores sordos? Ahí sí podríamos hablar de igualdad de oportunidades, ¿sí? No de acciones para personas sordas, sino con personas sordas involucradas en esos procesos, que garanticen la participación, no solamente el servicio de interpretación. Sí, no solamente el servicio de interpretación, así que ojalá se puedan abrir espacios para que las personas sordas seamos las protagonistas de esos Excelente, espacios. muchas gracias. Y eso era que queríamos resaltar, que la accesibilidad tiene muchos
elementos implicados, y como lo mencionaba Cristian, el factor cultural es importante, y como lo que decía Joaquín, la equiparación de oportunidades para personas sordas y oyentes. Entonces, muchas gracias a todos los que nos vieron, aproximadamente más de 100 personas. Muchísimas gracias por vernos, muchísimas gracias por estar pendientes. Ahora nos demoramos algo, una hora, un poquito de más, entonces. La última pregunta es, ¿cómo ha venido evolucionando el marco normativo a favor de la lengua de señas y cómo ha impulsado esto el trabajo que hay por hacer? Desde la Universidad de Santa Catarina, por ejemplo, en Brasil, ¿qué más trabajo hay por hacer de acá en adelante? Bueno, en Brasil tenemos muchos proyectos, es muy grande lo que hacemos desde la universidad, desde la facultad. En la universidad hay 30 personas, docentes, que enseñan la lengua de señas, las libras, enseñan las libras y hay diferentes programas. Por lo general también hago parte de estos cursos, sin embargo, pues el programa es el programa para enseñar las libras y en el currículo pues tenemos también como todos los procesos para que la universidad lleve, pues, los lleve a cabo. Y también desde el gobierno. Sabemos que ahora el presidente pues, y su esposa pues sabe de la lengua de señas, entonces por eso hemos tenido la oportunidad de poder trabajar de la mano y pues nos ha favorecido. Nosotros nos hemos contactado, nos han ayudado para seguir con nuevos programas, con el currículo para que se inicie desde la primera infancia y en todos los niveles de la etapa de la vida y pues es muy importante la formación y esto lo vamos haciendo poco a poco. Y también con pues, el proceso de la educación bilingüe. Esto por un lado. Por otro lado, también tenemos proyectos en cuanto a la lengua de señas para trabajar más que todo con el corpus. Con el corpus, pues porque es muy importante. Y pues esperamos que cada vez sea mucho más el trabajo por ejemplo, de grabación de las señas, recopilando, por ejemplo, desde el norte de Brasil y así en todos los lugares, buscando los diferentes términos y llevándolos a un sistema donde, pues allí seguiremos trabajando para recopilar las señas de tanto del sur, del centro y del norte y poderlas quizás luego llevar con un diccionario y que sea de la mejor manera, que sea una lengua de señas un poco más clara, que se investigue un poco más de la lengua de señas en Brasil. Por ejemplo, si es la seña con dos manos, si es con una mano, entonces ahí entraría a explicar también el tema del movimiento, de la dirección de la seña y todo ello con respecto, pues también, por ejemplo, los clasificadores, que es muy importante trabajar allí, son dos Wow, aspectos distintos. es un trabajo enorme. Toda la organización del corpus, la investigación lingüística en base a ese corpus, bueno, hay un trabajo muy grande por hacer. Ojalá entonces puedan compartirnos su experiencia en Brasil para nosotros, de Brasil para nosotros poder aquí también hacer una investigación paralela y muy parecida. Cristian, por favor, ¿nos podrías contar en el caso tuyo allá en Costa Rica, en la institución en la que perteneces, cómo se da este proceso? Bueno, en la asociación, pues se ha venido dando la creación de más asociaciones, ¿sí? Se ha aprobado recientemente una ley, acá mismo en el año 2020, donde se creó una institución que
promovió el uso del servicio de interpretación, el bilingüismo y otras iniciativas para la accesibilidad. Este instituto, pues, hemos venido trabajando con ellos muy de la mano con el fin de adelantar otras iniciativas. Muchas ideas que tiene la comunidad sorda en torno a proyectos, por ejemplo, relacionados con el COVID, relacionados con cómo sería ahora la educación y pues la educación no solo en los niveles inferiores, sino superiores, la elaboración de videos, la elaboración de diferente material en lengua de señas costarricense y también pues fortalecer el movimiento asociativo. Ahora mismo hay 80 asociaciones, 80 docentes que enseñan la lengua de señas. Sí, contamos con 80 docentes que enseñan no solo la lengua de señas, sino que también se está dando refuerzo en matemáticas, sociales y en otras materias. Entonces, son personas sordas, docentes sordos que enseñan a estudiantes sordos. Eso ha elevado el nivel educativo y eso nos ha hecho mejorar entonces nuestros procesos de formación a los docentes también. Hemos venido creando nuevas estrategias para visibilizar la lengua de señas y estos 80 docentes han sido fundamentales en este proceso. Un tercer punto es que se ha creado a través del gobierno un proyecto para formar intérpretes. Y lo que se hace es que de acuerdo al marco común europeo de las lenguas, se está formando personas oyentes en nivel B1 y B2 de lengua de señas costarricense. La idea es formar a estas personas desde el A1 hasta un nivel B2 para lograr mejorar la calidad de los servicios de interpretación. Actualmente hay instituciones universitarias que llegan a un C1 en la enseñanza de la lengua de señas costarricense y le apuntamos a mejorar los servicios de interpretación y a seguir trabajando en estos dos frentes. Gracias entonces por tu experiencia, Cristian, por mostrarnos la importancia de formar profesores sordos y la importancia de formar intérpretes. Ya más adelante tendremos pues oportunidad de ver cómo podemos replicarle la experiencia de Costa Rica también en Colombia, ¿sí? ¿Cómo podemos nosotros promover la lengua de señas ya a nivel nacional y promover la formación de docentes sordos en lengua de señas? Entonces, ya a nivel nacional, ¿qué nos puedes contar, Luz Mari, Joaquín, sobre este mismo tema, pero ya a nivel nacional? Entonces, ¿quién empieza? Luz Mari, ¿empiezas? Bueno, llevamos ya 10 años trabajando allí. Se fundó y con personería hace poquito en marzo. Ya hemos venido trabajando 10 años. Hemos hecho encuentros universitarios y pues eso ha hecho parte de nuestra historia. Necesitamos seguir empoderando a los profesionales sordos. Porque muchas veces las personas lo que dicen es que en Colombia no hay una enseñanza o una especialización, pero sí, Colombia sí tiene muchos profesionales, tiene docentes de sociales, tiene docentes de ciencias, de matemáticas, tiene lingüistas, tiene bastantes profesionales, pero las personas no los ven, no los reconocen como profesionales. Entonces, desde nuestra organización, pues lo que queremos es empoderarlos y mostrar que sí están allí los profesionales, porque si no se reconocen, van a seguir las universidades diciendo que no hay y van a seguir trayendo personas oyentes. Esto es muy peligroso, entonces tenemos que promover que se reconozca
Porque pues siempre se traen formadores oyentes y pues se dejan de un lado a las personas sordas. Entonces siempre hemos trabajado haciendo incidencia y formación porque pues bueno, nuestra organización está compuesta por varios profesionales de Colombia que se adscriben a nosotros y trabajamos de la mano de forma articulada para formar a las personas en las entidades o en diferentes espacios. También es muy importante el tema laboral porque pues se forman a los profesionales y por ejemplo el tema de la lengua de señas, el tema de intérpretes, pues es algo que a futuro nosotros queremos apuntarle y empoderar a la comunidad sorda y a los profesionales sordos. Muchas gracias, Luzmari, muchas gracias a todos. Esperamos que el trabajo que vienes haciendo como profesional en la comunidad sorda, pues permita que las personas sordas profesionales sigan avanzando en este proceso. Bueno, desde FENASCOL, nosotros como representantes de la comunidad sorda organizada en las organizaciones de personas sordas, tenemos esta vocería y tenemos también la responsabilidad de estar participando en los diferentes espacios en los cuales se habla acerca de la lengua de señas colombiana. Esa es una misión nuestra porque entendemos que la lengua de señas colombiana está muy vinculada con los derechos de las personas sordas. Por eso es que tenemos al interior de la estructura de FENASCOL una Comisión Nacional de Planeación Lingüística, de la cual sale un delegado al Precomité de Planeación Lingüística Nacional, en el cual estamos hablando acerca de las diferentes instancias normativas o de toma de decisiones en las cuales debemos nosotros participar. En este caso, estamos también en la Semana Internacional de las Personas Sordas, estamos promoviendo un reto con un hashtag accesibilidad derechos lengua de señas, que tiene como objetivo que las diferentes instancias de los gobiernos locales hagan este reto con un video en las redes sociales. Pero no queda eso ahí, porque también es importante que estas autoridades, además de asumir el reto, realmente se comprometan. Y esto se logra con la incidencia de las diferentes organizaciones de sordos en las regiones, quienes hacen incidencia para lograr una mejor calidad de vida y una satisfacción en el cumplimiento de sus derechos. Excelente, muchísimas gracias Joaquín por el buen trabajo que vienes haciendo en FENASCOL y como miembro del precomité de intérpretes y también pues de planeación lingüística se han venido trabajando muchísimo desde la federación. El trabajo de ustedes cuatro, de Marían, de Cristian, desde Costa Rica y de Brasil, es vital porque que nos compartan su experiencia para Colombia, tanto para Corposac como para FENASCOL, pues nos es muy importante compartir esas experiencias, porque acá a nivel de Latinoamérica, al nivel latinoamericano compartimos un contexto común. Entonces, en el caso de nuestros invitados, pues esperamos que sus acciones sigan en pro de visibilizar la lengua de señas colombiana y darle el estatus que debe tener la lengua de señas colombiana o la lengua de señas en general. Las investigaciones deben ser visibles, deben darse a conocer, debemos formar a otras personas, no solamente que esta información se quede dentro de los profesionales lingüistas, sino que sea de divulgación, de conocimiento común y eso le dé estatus a la lengua de señas. Con respecto a la accesibilidad, entendemos que la lengua de señas permite la accesibilidad y que hay muchísimo por hacer en relación a la accesibilidad, porque la accesibilidad es lo que permite que las personas sordas mejoren su calidad de vida o mejoremos nuestra calidad de vida. En ese orden de ideas, no tenemos nada más por añadir. Tenemos alguna otra participación. Vamos entonces a leer algunas preguntas que tenemos en nuestra sección de comentarios. La mayoría de comentarios que tenemos son felicitaciones de nuestro público. Excelente. Bueno, pues de momento voy a resaltar un tema relacionado con la universidad.
¿Cómo es la accesibilidad de la educación superior en términos de si debe darse en cursos de lengua de señas o cómo debe ser el acceso a la universidad para intérpretes relacionado con el contexto acá de la educación superior, ya sea en Colombia o si quieres, Marian, por favor? Bueno, desde mi experiencia, desde mi trabajo en Brasil, tenemos dos grupos. Uno es la enseñanza, la formación de intérpretes en lengua de señas, desde el portugués y la lengua de señas. Pero anterior a ello, para ingresar al curso, es necesario poder realizarles una evaluación para saber primero pues, si saben o no lengua de señas. Estos videos se envían, se revisan sus respuestas y si es así, se selecciona. Esto por un lado. Por otro lado, está la formación, esto es ya a futuro para enseñar la lengua de señas. Pueden ser tanto personas oyentes como personas sordas. Pueden estar ambos como primera lengua o como segunda lengua. Este es el otro grupo. La duración son 4 años y al terminar recibiría entonces un título con el cual podría trabajar a nivel educativo en alguna institución o alguna universidad. Y también tenemos por otro lado un programa, una maestría en traducción. Una maestría en traducción y pues no importa que estén también personas oyentes. Allí pues sí se manejan diferentes idiomas y también está en Brasil el tema de la lengua de señas. Yo trabajo como lingüista. Creo que hay cuatro profesores que también están aquí desde Brasil. Y pues allí participan tanto personas sordas u oyentes que quieran también participar dentro de la maestría, desde la parte lingüística, la investigación como primera lengua, segunda lengua, en el ámbito político, diferentes temas, por ejemplo, el tema del diccionario, son diferentes temas con los cuales se trabajan allí. Para ingresar, primero es una evaluación, se mira todo el tema de la lengua de señas, esto sí es muy importante. Se revisa tanto la lengua de señas como el portugués de manera escrita y más que todo la formación es para la traducción, es decir, que solamente se maneja en lengua de señas. A veces puede que haya una persona que esté hablando, pero pues ya sería por Perfecto. parte de ellos. Ahora en la universidad. Le apuntamos más que todo a las libras Bien. y es como segunda lengua el portugués. Si de pronto lo digamos, es decir, si se enseñara como primera lengua el portugués, pues estarían en desventaja. Entonces es muy necesario que se trabaje como primera lengua y como segunda lengua el portugués. Perfecto, muchísimas gracias, Marían, por tu respuesta. ¿Tienes algo que añadir, Cristian, sobre el tema de la universidad? Sí. Desde Costa Rica, ahora mismo no tenemos maestrías o carreras profesionales relacionadas con la lengua de señas. Tenemos una institución, INA, que forma intérpretes en lengua de señas hasta el nivel B2, según el marco común europeo. Las asociaciones de sordos son las encargadas de hacer la evaluación y ver si esta persona califica. INA, la institución INA y la Asociación de Sordos tiene un convenio en el cual pues se da el aval para ser intérprete solamente después de la evaluación hecha por parte de la asociación. También se le debe hacer una evaluación auditiva al intérprete y pues también en el caso de los intérpretes sordos se les hace esta evaluación. Es una formación de aproximadamente 2 años. Muchísimas gracias a todos, dice Joanny, muchísimas gracias.
Tenemos acá comentarios por parte de nuestra audiencia de gracias, de felicitaciones. Y bueno, de momento tenemos hasta ahora 90 personas viéndonos en vivo. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Ya hemos terminado entonces. Y pues cada uno de ustedes, pues no sé si ustedes quieran dar un saludo final de cierre, los dejamos. Si quieren alguno de ustedes participar y dar algún saludo de cierre, Luz Mari. Bueno, quería agradecer este compartir. La verdad, no conocía a Marian, tampoco a Cristian. Sí, creo que a él sí nos vimos una vez con Cristian, pero no hablamos mucho. Entonces quería agradecerles a los dos porque, pues, todos sus procesos y también los procesos que se llevan acá en Colombia, pues siento que pues sí, también hay algunos que van muy rápido, pero eso es cuestión de luchas de las personas sordas, de trabajo en equipo, de seguir trabajando articuladamente. Cuando vi en Estados Unidos también vi mucho la comparación, sentí que en Colombia también se ha trabajado de manera rápida y bueno, también quería dejarles como reflexión que bueno, en Brasil, pues quería saber desde cuándo se inició el tema del bilingüismo en las instituciones, desde Brasil y desde Costa Rica, porque acá en Colombia pues también lo venimos trabajando, pero hay muchas inquietudes al respecto. Y pues esto es debido a que pues las personas sordas llegan muy tarde a la educación, de 12, 13, 15 años, y pues formarlos a ellos en la primera lengua, pues ya grandes. Pues deberíamos, digamos, es decir, se tiene que enseñar tanto la primera como la segunda lengua, pero esto es inquietante porque se puede generar el bimodalismo, es decir, que no tiene una sola lengua, pero acá en Colombia, pues la filosofía del bilingüismo, pues es muy importante llevarlo de la mano con las políticas colombianas, sino acá, pues como cambian casi siempre los mandatarios, pues esto retrasa un poco la educación de las personas sordas y los procesos que se llevan en las instituciones. Entonces, creo que es importante recalcar la reflexión de si en Latinoamérica se está llevando a cabo como tal el trabajo de manera juiciosa. Quería saber si sí o si no, porque yo siento que muchas personas digamos, es decir, están contentas con el tema del bilingüismo, pero yo no quiero de pronto que se les dé una expectativa y que luego resulte en que no se están llevando a cabo. Entonces, pareciera, bueno, es decir, es muy importante saber pues los procesos que se han hecho desde Brasil y desde Costa Rica, desde el nivel Latinoamérica, pero es muy importante el tema de la educación. Para mí, básicamente, es lo primordial, tanto para intérpretes sordos como docentes, como todos en general, y también el gobierno. Es muy importante que sepan quién es la persona sorda, cuál es su cultura, y que aprendan de ellos también. Entonces, eso era como lo que quería decir. Excelente, muy interesante lo que mencionas. Es un tema muy importante para un nuevo espacio sobre la educación bilingüe, si realmente hay educación bilingüe en Latinoamérica. Ese sería un buen tema de discusión para otro espacio. Excelente. Por ahora, estamos conversando sobre la interculturalidad también, ¿sí? ¿Cómo en estos espacios de conversatorio, por ejemplo, podemos hablar de ese tema? Ese sería otro tema para otro espacio interesante. También se nos abre acá un mundo de posibilidades, ¿sí? Sobre el bimodalismo, todos estos conceptos que merecen un espacio adicional de conversación entre todos los actores de la región aquí a nivel de Latinoamérica. Ya, si quieres agregar algo, Joaquín o Marían Bueno, o yo sí Cristian. quisiera agregar algo, repetir lo que había dicho anteriormente. Estamos en la Semana Internacional de las Personas Sordas y además hoy es un día muy especial
un día muy valioso para todas las personas sordas, a todos los que están conectados, ya sean de colegios, universidades, de entidades públicas o privadas. Recuerden siempre que este día especial no es un día solo de celebración y de aplausos y tan bonito, no. Aquí tenemos que también reflexionar y ver qué tipo de acuerdos y qué compromisos tenemos a futuro en temas de políticas públicas, acciones concretas, planes que nos permitan también garantizar la accesibilidad de las personas sordas en diferentes espacios. Así a futuro sí vamos a poder hablar de una calidad de vida para la población sorda. Así que por favor, a todos los que están conectados el día de hoy en este evento, también a las personas incluso no solamente de Colombia, de Brasil, Costa Rica, piensen que debemos crecer latinoamericanamente de manera equitativa, todos por igual, jalándonos unos a otros para que podamos impactar en la calidad de vida de las personas sordas de nuestra región. Muchas gracias a Giovanni, gracias a Mariane, gracias a Cristian, gracias también a Luz Mari por este espacio enriquecedor en el que compartimos. Muchas gracias, Joaquín, por la información que nos diste. También de ti veo pues muy interesante el hecho de que tú resaltas que debe ser una mirada global y no solamente en lo local. No debemos quedarnos en los contextos inmediatos, sino de ver cómo podemos hacer un intercambio de saberes global y pues eso aportará mucho a la comunidad sorda. Cristian, Marían, bueno, ustedes díganos, Marían. Bueno, voy a ser muy breve. Le quería agradecer al INSOR por la invitación. Creo que yo había asistido ya 5 veces, he ido a Colombia, al INSOR, a dar conferencias, a reuniones, a procesos de investigación como la Universidad Nacional. En diferentes espacios hemos trabajado de la mano Brasil y con ustedes. A nivel americano, veo que Brasil y Colombia son un poco más avanzados. Y pues vemos que por lo general el problema casi siempre es económico, pero casi que Colombia y Brasil están en competencia de quién va un poquito más adelantado. Es lo que he podido ver y pues esto es muy bueno. Desde mi experiencia trabajando pues de la mano. Hemos podido ver diferentes aspectos. Para mí, veo un poco también en la historia, un poco la discriminación que se ha vivido, tanto en Colombia como en Estados Unidos, pero también veo que la situación es un poco distinta en América, pues digamos, en Europa, pues desde mi experiencia y desde mis vivencias he sentido también la discriminación en Estados Unidos y en Europa pues casi no se siente, viven pues de esta manera, pero Latinoamérica sí tiene que esforzarse mucho más, tiene que luchar mucho más, Muchísimas, pero muchísimas les gracias, agradecemos por Marían. este compartir. Gracias por darnos tu punto de vista, porque son diferentes formas de verlo, ¿verdad? Y cuando uno lo ve desde diferentes enfoques, se da cuenta que hay cosas por resaltar y que estos conversatorios son muy, muy edificantes precisamente por esa razón. Ojalá podamos seguir en contacto contigo, Marian, y poder, pues, aprender de todo esto. Y ahora, Cristian, por favor, ayúdanos, más bien, cuéntanos y ya estamos cerca del cierre. Bueno, con respecto a lo que decía Marian, sí, también agradezco mucho al INSOR por la invitación. Pues yo recuerdo la primera vez que me encontré con Giovanni, que estuvimos en una conferencia de lingüística y eso fue como para el 2002, 2003, bueno, hace muchísimo tiempo nos encontramos por primera vez. Yo agradezco tener la oportunidad de ver la experiencia de Colombia y su avance tan fuerte. Costa Rica está en ese proceso, ahí vamos. Y pues en el caso de las personas sordas, pues este tipo de información es muy, muy importante, ¿sí? Porque entendemos que para las personas oyentes es fácil hasta cierto punto, pero es necesario cambiar ciertas actitudes, poder interactuar más con las personas oyentes y hacer un cambio de actitudes. Es excelente poder compartir las experiencias de diferentes países, aprender y eso lo agradezco mucho.
Muchas gracias, Cristian. Gracias por compartir tu experiencia también con nosotros y pues participar de este intercambio. Muchísimas gracias a todos los participantes, a los invitados, a nuestro gestor de la plataforma, Andrés, a los intérpretes de sistema de señas internacional, a los intérpretes de voz, a nuestras tres intérpretes de voz, muchas gracias también, y a nuestros cuatro invitados, muchas gracias. Desde el INSOR y FENASCOL, pues estamos tanto la sociedad civil como el Estado trabajando a favor de toda la comunidad sorda colombiana y en favor de mejorar la calidad de vida de las personas sordas. Muchísimas gracias a todos, un abrazo fuerte y hasta luego. Saludos.